Todos sabíamos el potencial del equipo Che con dobles y a priori sabíamos que era el punto más, quizás más complicado para nosotros. Confiaba en mis jugadores, creo que anduvieron bien. Creo que anduvieron, la dupla checa anduvo mucho mejor. Demostró su poderío, Stepanek, que es uno de los mejores jugadores de dobles del mundo, con mucha experiencia, y me sorprendió Berdych. Berdych me sorprendió un nivel muy alto. A nuestros jugadores les costaba mucho mantener el servicio. Y el partido fue parejo, pero todo el tiempo se veía que era más, digamos, del lado de ellos, que bueno, finalmente el resultado no mintió. A ver, esto no es dramático, o sea, es cosas que pueden pasar en el deporte, cosas que pueden pasar en el tenis, podemos ganar, podemos perder, hay un jugador que está lesionado, entra otro, en principio no partimos con favoritos, pero la cena de hoy va a ser igual que la cena de los otros días, hasta quizás un, digamos, vamos a salir fortalecidos de todo esto. Charlie no tiene nada que perder y mucho para ganar mañana. Si logramos dar el batacazo, genial para todos. Y si no podemos dar el batacazo, bueno, no es que se termina la Davis. El año que viene tendremos otra Copa Davis en la versión 2013. Me imagino un día largo, sí, me imagino un día largo. Y me encantaría que Pico pueda jugar el último punto y que lo pueda ganar. Sí, hoy fue un día muy importante en mi vida tenística, debutar acá en Copa Davis de local en semifinales. Bueno, lamentablemente se perdió, pero bueno, hay que soportar esto, hay que aguantar la presión que siempre hay. Y nada, ya tengo la mentalidad puesta en el partido de mañana, ya estuve hablando de la táctica y ojalá que mañana pueda ser el partido de mi vida. La presión la tiene Berdych, yo tengo que jugar mi partido. Sería poco inteligente que me ponga más presión. Creo que siempre hay presión, pero bueno, acá toda la presión la tiene Berdych, porque si sabe que si no gana, después la serie se complica mucho para ellos. Creo que la mejor estrategia es ser agresivo, jugar lo mejor posible en calidad de pelota, y bueno, eso fue mi estrategia en los dos partidos contra él y que estuve bastante cerca. Pero me parece que ahí tengo que volcar el partido en ser agresivo, moverlo mucho y bueno, siempre buscar el partido.